Seguimos en Fundido a Negro y ahora es el turno de la segunda película que se presenta hoy en sección oficial a concurso, Sexo Fácil, Películas Tristes, de Alejo Fla. Y tengo la maravillosa suerte de tener a mi lado a estos dos grandes actores, Ernesto Alterio y Bárbara Santa Cruz. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Pero muchas gracias a vosotros, la maravillosa suerte es la mía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, bien hallados. Bueno, yo quiero saber cómo surgió este proyecto y por qué decidiste pues estar en él, pues por la historia, por el director, los compis, contarme. ¿Sí? Venga. Dale, Bárbara. Bueno, a mí me encantó el guión cuando lo leí y yo al principio no sabía que iba a ser Carlos Areces, ya cuando me enteré que Carlos iba a ser mi compañero, vamos, me lancé directa a la piscina porque es la diversión, o sea, trabajar con él es una fiesta absoluta. Ya habíamos trabajado juntos en Los Amantes Pasajeros, luego había hecho de mi suegra en Museo Econut, aquí nos teníamos que enamorar, entonces también ese cambio de registro me hacía muchísima gracia. Y luego también el personaje, que es un personaje muy distinto a los que he venido haciendo hasta ahora, que siempre me toca hacer como de la exnovia ceñuda, la novia rancia y la tipa que viene a acabar con el buen rollo. Y este personaje era disparatado, alegre y hay veces también, a mí me pasa que depende de la energía que tenga el personaje, es como tú te vas a casa y a veces la arrastras inevitablemente. Y con este personaje, pues imagínate, era como mucha felicidad, mucha alegría, mucho color y para mí esta película es eso, mucha alegría y mucha diversión. Ernesto, ¿y para ti qué fue lo que te enganchó para involucrarte en este proyecto? Oh, pues a ver, muchas cosas, porque yo conozco a Alejo, al director, desde hace ya años porque participamos él como guionista y yo como actor en una serie que fue muy importante para los dos, que fue Vientos de Agua, una serie dirigida por Campanella, entonces desde ahí nos conocimos. Y bueno, él pensó en mí para participar en su ópera prima como director y así fue. Y bueno, fue un guión que me sedujo enseguida, ¿no? La propuesta, porque es una película original en su planteamiento, ¿no? Propone un juego al espectador muy curioso, ¿no? Un juego que va entre la realidad y la ficción, un juego que transcurre en dos lugares, entre Argentina y España. Dos lugares que para mí son partes de mi propia historia, entonces, bueno, sentía que tenía que ver mi participación en la película. Estamos viendo en este festival pues muchos directores noveles, yo creo que es importante, ¿no?, que el festival apoya nuevos talentos y respaldado por actores como vosotros. Pues sí, yo creo que ahí en la gente que emprende este viaje, esta aventura incierta pero apasionante que es dedicarse al cine, pues yo creo que merece la pena apoyarlo porque es el futuro y el sostén de la cinematografía nuestra. Entonces, también hay algo de la energía de la gente que emprende una primera obra que a mí me interesa mucho, ¿no? Y trato de absorber, ¿no? Hay algo en su impronta, en su implicación con la obra que es muy diferente a directores que ya han hecho más películas, ¿no? Ernesto, ¿cómo es tu personaje? Tú que llevas la trama, ¿no?, y esa mezcla que tiene tuya también, como decías, de español, argentino y tal. Cuéntanos cómo lo preparaste y qué nos cuenta tu personaje. Ojo, mira, pues me ha tocado interpretar a un personaje argentino, que es un guionista, un escritor, alguien aparentemente pues alejado a mí. Porque bueno, es alguien por su profesión, está acostumbrado a trabajar con las palabras de una manera muy intelectual. A mí me gusta involucrar mucho el cuerpo y lo físico es muy importante para mí, ¿no? Entonces, en ese sentido era como muy diferente. Pasé tiempo escribiendo, haciendo lo que hace el personaje. También es un personaje complicado porque está en un momento con una cierta traba en cuanto a sus relaciones sentimentales, ¿no? Incapaz de expresar sus sentimientos. Entonces, es complicado interpretar a alguien o ser expresivo cuando tu personaje tiene una incapacidad para expresarse, pero también lo hacía interesante y atractivo. Y la verdad, tengo una pena en esta película, que es no haber podido coincidir con Bárbara. Pero estáis ahora aquí juntos. Mira, sí, por fin. Sí, por fin, porque ella es una actriz fantástica y tiene mucha luz y bueno. Gracias. Yo quiero saber, pues eso, ¿cómo os habéis llevado con los que os ha tocado rodar? ¿Cómo os habéis pasado ese rodaje? ¿Ha sido duro? ¿Ha habido momentos para risa? ¿Ha habido momentos, no sé, pues durillos a lo mejor, ¿no?
Pues la verdad es que mi experiencia para nada, ha sido todo muy fácil, muy divertido y Alejo es verdad que tiene algo que a pesar de ser, bueno, él es director novel, pero él como guionista ya había trabajado mucho y tiene mucha tabla, tenía algo de mucha tranquilidad. Mucha tranquilidad, se le notaba muy, muy relajado, muy a gusto. De hecho, al final, cuando acabamos el rodaje, a la gente le dio mucha pena terminar, porque sí que es verdad que había un ambiente muy agradable, muy bueno, como de muy poca tensión y creo que eso también facilita que luego las películas salgan bien. Y luego, yo, por ejemplo, también me sentí muy afortunada de poder asistir como espectadora al solo en el que Marta baila, porque dio la casualidad que yo ese día rodaba, pero rodaba más tarde, estaban grabando en la sala Cuarta Pared, que es una sala muy bonita de Madrid, y era el momento en el que Marta grabó su solo, yo pude verlo como espectador, había un público muy reducido y se me pusieron los pelos de punta de verla, entonces lo he disfrutado como actriz y como espectadora, digamos. No sé si tenéis fecha de estreno de la peli. El viernes. Esta misma semana, o sea, la podemos ver hoy, podemos ver cómo reacciona el público y la industria y ya el viernes, o sea que no tenemos que esperar, qué alegría. Pues yo quiero saber eso, ¿no? ¿Qué supone el estar con esta película en este festival que bien conocéis los dos? Pues siempre es súper grato venir aquí, me ha tocado venir, bueno, sí, presentando películas, estuve el año pasado como jurado, entonces es muy buena la energía que hay, cómo la gente vibra con las películas y cómo se vuelca, entonces es muy gratificante, ya que estoy pues con el gusanillo de estrenar hoy, de confrontar la película con la gente, yo espero que les guste mucho y nada, contento de estar aquí. Para ti, Bárbara, imagino que también, ¿no? Que es una buena plataforma para todas las películas que se proyectan en este festival. Absolutamente. Además, yo creo que hay una cosa con Málaga, yo así lo siento, así como un chute de energía, como que yo siempre vuelvo a Madrid con las pilas recargadas porque hay un entusiasmo, una alegría en la calle, unas ganas de ver películas, de hablar luego de ellas, de comentarlas, que a mí me da como fuerza y ánimos para seguir trabajando. Pues bueno, eso espero, que sigáis trabajando, que sigáis trayendo películas a este festival, que tengáis mucha suerte con Sexo Fácil y Películas Tristes hoy, esta semana, porque es vuestra semana, a disfrutar, que este viernes se estrena. Y muchísimas gracias por estar con nosotros en Fundido a Negro. Gracias a vosotros, un sí, placer. Sí, gracias a ti, gracias a todos. Y nosotros seguimos en Fundido a Negro. Ahora os voy a dejar con un reportaje que se presenta hoy, una serie internacional con Philippe Martinet, director de películas como Víctor, con Gerard Depardieu, Jean-Claude Van Damme, Christian Bale. Y la culpa de esto pues la tiene el productor Lee Basley, productor internacional, y también el productor malagueño Ezequiel Montes, que ha conseguido traerse este proyecto internacional a la Costa del Sol. La serie se llama Cas y nosotros pues también le deseamos muchísima suerte y vamos a ver ahora el reportaje de mi compañera. Hola Elena, sí, como bien dices, aquí estamos esperando a que dé comienzo la presentación del proyecto de la serie internacional Cas, una serie dirigida por Philippe Martinet, que es un director que tiene películas en Hollywood, y producida por el productor malagueño Ezequiel Montes y por Lee Basley, un productor internacional. Como ya saben, esta serie cuenta en su reparto con actores de la talla de Michael Madsen o Armand Assant, así que no se lo pierdan y sigan con nosotros porque vamos a ver qué nos cuentan sobre Cas. Creo que hay un potencial gigantesco. International TV series. De hacer una serie internacional. Because you've got the sun. Porque tenemos el sol. You've got mountains, beautiful beaches. Montañas, playas impresionantes. Nightclub. Discotecas. And big gangsters. Y gente empresaria. And that was kind of you know, I went to a few clubs. Así que alguno discoteca y club de playas. I was fascinated to see. Y me ha encantado those guys, those big gangsters, you know, very charismatic and you know, con mucho carisma. I've made about 35 films and most of them in America. He hecho 35 películas y la mayoría de estas eran en los Estados Unidos. And you know, one of my favorite directors is uno de mis Martin Scorsese and Francis Ford Coppola. And so you know, I've always been fascinated by by gangsters and stuff like that. So I kind of started to
go around them in Marbella. Y aquí en Marbella he pasado mucho tiempo con este tipo de gente. So that was one of the essence of the project. Así que desde aquí, más o menos, ha nacido el proyecto. Pero después, about a lot, yo he tenido que comparar eso con lo que no se habla in the big media, but en los medios grandes. About 4 years ago, y así que hace 4 años, the FBI, el FBI intercepted, ha cogido a plane and they found out un avión some computer USB keys con llave USB that was showing that one of the main American banks, en el cual uno de los mayores Wachovia, uno de los mayores bancos americanos estaba limpiando 400 billones, no millones, billones de dinero de la droga que venía desde México. Nobody at the bank went to jail. Nadie se fue al cárcel del banco. And they just had a small penalty of $100 million. Tenía un ticket de pagar de. So all of these things are the things that have created in my head. Es lo que ha traído en mi cabeza. The series. La serie. Which is called Cash. Que se llama Cash. Which is a mafia saga family story, que es una saga familiar, historia de mafia, that follows on one side, que de un lado the life of Don Carlo, la vida de Don Carlo, who is a Corsican, que es French Corsican, Francia de Corsica, gangster, who is married to a Spanish woman, con una española. And he's more like a Michael Corleone than es más como Michael Corleone. Someone that cares about business and stuff like that. And then que se importa del negocio, we follow also the adventure and the hunt against him by a international. Así que se sigue su vida y secret agents agency. Y como la agencia de, vamos a decir, policía internacional. So I don't want to talk too much, but that's kind of acogerlo. To tell you the. Así que no nos vamos a decir demasiado, pero ahora ya conocéis la origen de donde viene todo este proyecto. Philip ha explicado cómo esto ha estado en su cabeza rondando durante mucho tiempo. Es un tema que creo que es muy original, que no se ha tratado nunca en ninguna serie, y es una oportunidad de hacer un producto internacional con unos temas que creo que nos importan a todos, ¿no? Que es el tema de la financiación, los bancos, el blanqueo de dinero, el movimiento y todo eso. Bueno, para mí esta serie lo podéis imaginar, ¿no? Nosotros estamos aquí en Málaga desde hace mucho tiempo produciendo y haciendo nuestros proyectos, tratando de luchar y de crear aquí una industria, porque como bien ha dicho Philip, tenemos todo en Andalucía para hacer lo que queremos. Tenemos absolutamente un buen clima, tenemos una ciudad preparada para el turismo, tenemos hoteles de primer nivel, aeropuertos internacionales y tenemos a menos de una hora el desierto, la nieve, en fin, la playa. Tenemos unas localizaciones increíbles para poder producir. Hacía falta que esto sucediera para construir una industria cinematográfica aquí. Lo que aporta Philip Martínez y Saradas Media es el cambio del método a la hora de producir. Es producir desde un nivel local para un nivel internacional y eso es muy importante, ¿no? Bueno, para mí es un honor increíble que hayan pensado en nosotros para acompañarlos en este proyecto. Estamos muy ilusionados y muy contentos de cómo se está desarrollando todo. Es un gran trabajo que estamos haciendo para seguir instrumentándolo y bueno, seguimos trabajando en ello y esperemos que todo llegue a buen puerto, ¿no? Es súper importante que muchas veces perdemos la perspectiva, ¿no? De lo que cuando tenemos cosas cerca y de forma accesible no somos conscientes de lo que tenemos al lado, ¿no? Y es increíble que alguien con la trayectoria y toda la filmografía que tiene Philip Martínez haya decidido venir a Málaga a estar trabajando con nosotros. Pensad que su anterior película está con Gerard Depardieu de protagonista, ha dirigido a Jean-Claude Van Damme, ha producido muchas películas en Hollywood
y a nosotros solo la mera hecho de que esté aquí compartiendo mesa con nosotros y que haya venido con nosotros a festivales es un honor increíble y creo que nos tenemos que agradecer que haya decidido apostar por nuestra ciudad, por estar en la Costa del Sol y por ver las posibilidades de negocio que se pueden crear aquí para toda la industria. Yo creo que es un paso, si Dios quiere y todo va bien, que va a ser histórico, va a ser un antes y un después la aparición de Philip Martínez en Andalucía, porque cambia la forma de trabajar y el mercado tal y como lo estamos viendo, ¿no? Y bueno, yo por eso evidentemente le di gracias públicamente porque estábamos esperándolo. Did you say that I was fat and everybody is applauding? ¿Ha dicho que estoy gordo y todo el mundo aplaude por eso? Mira, también queremos agradecer a Ezequiel. Pregúntale. Porque es gracias a él que estamos aquí también. Y porque él nos ha enseñado, y especialmente a Philip Martínez, lo que es Andalucía y lo que puede traer esta región. Y gracias a Ezequiel estamos aquí, hemos decidido de hacer esta película, la serie aquí. I actually would like to say something funny with Ezequiel. Me gustaría decir algo divertido. You know, when you make a film or a TV series, una película, una serie, even if, you know, and I produce Richard Gere, bueno, claro, Michelle Pfeiffer, 35 Gere, movies and only with great actors. Con but gente when muy you famosa, come somewhere pero cuando llegas where you don't know nobody, y que no conoces a nadie, you actually look at the website and type, vas a mirar en internet film producer in Malaga, y dice, bueno, because producción I can de películas only do my en España, porque yo solo puedo hacer mi trabajo if there are great technicians, si tengo gente actors, que saben trabajar without de todos them, los tipos, que sean I can actores, do nothing. Técnicos. Sin so ellos, I, yo no puedo hacer nada. I saw Ezequiel Montes, así and que I veo en internet say, y veo a Ezequiel Montes, I'm, lo llamo. Filmmaker. Y digo, hola, yo soy un productor, you know, de película, me gustaría hacer una película and, aquí en Andalucía, podemos hablar. Office, him, you know, así like que he ido a la oficina de Ezequiel, me said, gustaría encontrar algunos técnicos. Have you made a movie before? Y Ezequiel le pregunta, pero ¿aún ha hecho una película? And it was a nice moment because era un momento muy divertido porque después de eso hemos pasado Ezequiel tiempo. Made me feel safe. Y es gracias a que as Ezequiel me ha hecho sentir confortable to do the project, y es gracias a eso que he decidido de hacer la serie aquí. So I hope this is going to be a good thing for the así que espero que eso va a ser una buena cosa para la industria de televisión y de películas de Andalucía. And we are really, really going to try to use a maximum of technicians. Y de verdad y en serio vamos a intentar de utilizar un máximo de gente locales de aquí, Andalucía y la región de Málaga, porque eso es lo que queremos hacer. So thank you, Ezequiel, and muchas gracias. Muchas gracias, Ezequiel, y gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Pues ahora tengo a mi lado los protagonistas de este proyecto, de la serie internacional CAS, a Rey, al director Philip Martínez y al actor Iván Santoni. Y yo le voy a preguntar lo primero, ¿por qué decidí rodar esta serie en la Costa del Sol? Pues el sujeto es muy está hecho por la Costa del Sol, que lo de narcotraficante. Y por eso hemos decidido de hacer una saga familiar de mafia que se pasa aquí en la Costa del Sol. Bueno, en este proyecto contamos con el productor malagueño Ezequiel Montes y yo quiero que me digáis un poco por qué habéis contado con él y qué puede aportar al proyecto. Vous avez compté sur Ezequiel Montes, qui est un peu local, et qu'est-ce qu'il peut amener sur ce projet? Parce que Ezequiel a sido
muy muy importante en este proyecto, porque bueno, también si he hecho 35 películas, si no tenemos técnicos y actores en Andalucía, Philippe no puede trabajar. Así que Ezequiel nos ha presentado técnicos, actores, que hace que pienso que tenemos todo para hacer una buena serie. Y bueno, como decía, con más de 30 películas en su haber, ahora el salto a la televisión con esta serie, ¿cómo tiene pensado afrontar este proyecto? Bueno, claro que da miedo un proyecto así, porque cada proyecto, cuando empiezas un proyecto, da miedo, pero lo que necesito son gente y elementos para que yo sea más seguro, tener claro, un guion muy bueno, creo que lo tenemos, y tener actores que son muy famosos y que permiten a la serie de estar en todo el mundo. Pero bueno, lo que más me importa es que empieza. No tengo más miedo, lo que quiero es que empieza. Y bueno, como decía también, con actores súper importantes como Michael Madsen. ¿Por qué ha pensado en estos tres actores a priori para este proyecto? Bueno, sabe, los actores primero tienen que ser bueno por la serie y por lo que tienen que hacer. Para que un relacional. Bueno, claro, tenemos que tener un relacional. Con Armando Asante ya hemos hecho muchas películas con él. Nos queremos mucho. ¿Sabes? Eso es muy importante también. Gérard Depardieu, esperemos que va a ser en el casting porque lo conocemos desde mucho. Con Michael Madsen también. Y queremos trabajar juntos en este proyecto porque bueno, es eso. Y Iván es otra cosa, es la autenticidad del gangster Córcega y la autenticidad. Es más un actor que hemos descubierto aquí y que vas a coger en su espalda una parte muy grande. Y yo quiero que Iván también me hable un poco de este proyecto y me cuente cómo se siente más después de escuchar estas palabras de Philippe. Philippe Martínez, que él me ha elegido como Don Carlo, el padrino de una mafia aquí en la Costa del Sol, en Marbella precisamente. Porque yo soy de París, soy de origen Córcega, pero vivo mucho la mitad del año en Marbella. Y de ahí he encontrado a Philippe Martínez en un spa, donde soy cliente yo en Marbella, Estrella del Mar. Y nos hemos hecho amigos y de ahí hemos empezado una relación y me envió a hacer un casting en París. Y en París he hecho el casting y me ha elegido como Don Carlo, un mafioso. Todo un honor, claro. ¿Cómo? Todo un honor. Ah, todo un honor de conocer a Philippe Martínez, todo un honor. Pero ha sido una casualidad. Y después, ahora soy Don Carlo. Imagínate. Encuentras a alguien en un spa y después eres Don Carlo. Es mágico, es una magia. La magia negra, no sé, pero es una magia. Eso. Bueno, chicos, pues yo os deseo muchísima suerte con este proyecto, que esperamos que salga adelante y que tengáis muchísima suerte y triunfemos con esto. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Lourdes Aragón, Medicina y Belleza. Contamos con un equipo de profesionales cualificados con una amplia experiencia y un método propio de trabajo. Depilación láser, radiofrecuencia, tratamientos corporales y faciales, cavitación, presoterapia. Nuestro compromiso es aportar a nuestros clientes una belleza saludable a través de tratamientos con productos naturales personalizados.
Lourdes Aragón, cuidamos de ti.